Combate. Estamos de vuelta, seguimos con más de Combate Heredia. Yo coincido que la gente ha comido carne de tigre esta noche, pero lo que les voy a recomendar ahora no tiene nada que ver con ni carne ni con tigre, pero sí va para todos los hombres, porque tengo en mis manos la nueva Lubridel 3 en 1 desarrollada por dermatólogos para hombres. La única crema que cuida y protege la piel, del cuerpo, la cara y después de la afeitada. Recuerde, Lubridel 3 en 1. Doménica. Bueno, nosotros seguimos con más de Combate y le digo, público querido, que lo que se viene en este momento puede que traiga consecuencias, porque viene Pepo y Trulo. Uy. Y vamos a ver el marcador en este momento. Ahí 8 está, 8-8, es un empate hasta ahora. Pero Pepo y Trulo, que viene con algo, solamente van a jugar las mujeres. Confirmado, Doménica, solamente mujeres. Oiga, producción. Así como están los ánimos, van a jugar solo las chicas. Sí, es. Yo creo bien. Que la gente está, pero que... Yo creo que de esta forma, por ejemplo, si Laila juega con Yomaira, ahí en el juego, aquí en la cancha, las cosas se tienen que solucionar. Imagínese, están jugando. Compañera, imagínese que juegue Fanny versus Ana Paula, por ejemplo. Puede ser, por favor. Vamos, chicos, chicas, porque solamente mujeres. Ya que Ana Paula dice que Fanny ha bajado su rendimiento, que juegan juntas. Vamos a explicar. A Laila. Primeras combatientes, Laila y Yomaira son las que participan. Lo dijimos, ahí está Laila y Yomaira. Abren esa ronda de Pepo y Trulo. Chicas, necesito que vengan al centro para explicarles. Yomaira está aquí. Por favor, Laila, venga para acá. Heredia. No pueden salirse del círculo, bien, del círculo morado. Vamos a jugar, perdón, círculo azul. Vamos a jugar el círculo azul. La primera que deje caer la pelota por tres ocasiones, automáticamente pierde. Tres aflojadas del balón, tres aflojadas de la pelota, eliminada. Vamos, Laila. Chicas, venga Laila, por favor, que ya es momento de jugar. Al centro. Ahí va Laila versus Yomaira. Duelo de chicas. Chicas, mucha atención. Esto se juega, repito, gracias. Esto se juega con la pelota. El choque debe ser de frente. No pueden utilizar el hombro, el codo, ni mucho menos la cabeza. Y si la persona cae, no pueden golpearla. Está acostumbrada a los golpes. Bueno, chicas. Bueno. Esto arranca a la cuenta de... Momento, Heredia. Señor, la voz. Algo de última hora. ¿Qué pasó? A ver, zapatos de Yomaira. Yomaira, no puede jugar así. Es verdad. Buena observación. No puede jugar sin zapatos. Se puede lesionar algún dedo. No, y aparte, bueno, obviamente iba a tener más contacto con el piso, se iba a resbalar menos aún. Pepe aconseja a Laila, a pesar de que su novia va a jugar contra ella. Ya Pepe dijo que en el transcurso de estas dos horas, él es naranja. Y lo está demostrando, no me había fijado eso. Y de verdad, Pepe Tola no deja de aconsejar a Laila Torres. Y ojo, es que los naranjas quieren recuperar esos puntos perdidos. ¿Sabe qué? Vamos, yo creo que esto va a ser una batalla. Vamos con todo. Iniciamos rapidito, la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Arranca Pepo y Trulo. Pepo y Trulo. No pueden aflojar la pelota, chicas. No pueden aflojar la pelota, ya saben. Solo chicas. Hay que sacarla del círculo. Laila está, pero con toda la furia. No, vale el codo. Sin codo, sin piernas. Sin codo y sin piernas. Tampoco, no. No codos, cuidado. No poner cuerpo. No, vale el codo. No poner cuerpo. ¡Ay, ay, ay! ¡Laila la está sacando! ¡La sacó! ¡La sacó! ¡La sacó! ¡La sacó! ¡La sacó! Laila acaba de ganarle a Yomaira. Yomaira. Acaba de dejar a Laila Torres. Y así peleé jugando, no golpeando, inmadura. ¡Epa! ¡Inmadura! No me considero débil. No lo soy. Es mi primera vez que juego. Y la próxima, prepárate, porque soy yo la que te va a sacar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cosa? ¿Se viene? Bueno, ¿quién viene? ¿Quién viene? Ahora le vamos, toca... Vamos. Creo que ya se curó. ¡Dele, dele! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! ¡Que viva San Mateo! Y viene Fanny Garcés. Producción, Fanny, por favor. ¡Ana Paula! ¡Ya no juguemos! ¡Ya dejemos las cosas! ¡Ana Paula, no... ¿qué pasó? ¿Algo dudas? Deja el testamento a mi nombre, no sea malista. Okay. ¡Vamos, vamos! ¡Fanny Garcés! ¡Por el lado de acá! ¡Ana Paula! ¡Calentando, chicas! ¡Round one! ¡Primer round! ¡Cómo debe! ¡Agarre la pelota!
el primer round. Ahí viene. Vamos. Por favor, denle suave a Ana Paula. Yo sé que usted es una chica bien fuerte. ¡Esto arranca! A la dos. Cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, mamita! ¡Tres! Tócate. ¡Ahora! No pueden aflojar el balón. La primera aflojada. ¡Una! Primera aflojada. A la tercera puede perder. A la vamos, tercera pierde. ¡Round two! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡Vamos, chicas! ¡Eso es! ¡Pani García, Ana Paula! ¡Se miren en el... ¡Ay, ay, ay! ¡No va todos! ¡No juegan los codos! ¡Oiga! ¡Pero todo el canal está viendo esto! ¡Ya han venido a casa al estudio! ¡Vamos, paremos, chicas! ¡Al centro! ¡Round three! ¡Tercer round a la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! Tratando de sacarla, la tiene en la raya. Sacarla. La sacó. Dani Garcés saca a la Paula y se queda. Segunda, punto para el equipo naranja. Oye, casi hasta usted le empujan, compañera. Casi que hasta a mí me sacan, Fanny Garcés. Y ahora lo que se viene. Y ahora. América, Heredia, clásico. A ver, o sea, voy a decir algo. Ya le ha ganado en los circuitos. ¿Será que TT le gana a Isis en esta prueba de fuerza? TT e Isis, creo al ruedo. Vamos entonces, señores. Mira la pobre TT con cara de inocencia, como que no pasa nada, pero TT estuvo practicando durante la pausa comercial. Isis Cleo, ¿estás lista? Por supuesto. Vamos, chicas, eso se define ahora. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Es la primera vez que juega el equipo azul. ¡Qué fuerza de Isis! Sin meter codos. No codos. No, juegan los codos y la primera caída fue el balón de Isis. Vamos, otra. Isis. ¿Qué pasó? ¿Cómo le pegó? Ya se me está haciendo. ¡Empezamos! A la... Este es mi señor Karim Hidalgo. ¡Dele, vamos! No la... juegan los codos, cuidado. A la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Combate! Estamos grabando todo. ¡Dele! ¡La sacó! Goleada del equipo naranja. Nada que hacer. ¡Hat-trick! Esta prueba ya tiene color naranja, es el color, los puntos. Soy naranja, son naranja. Oiga, señor Lavoz. Señor Lavoz. Escucho Heredia. Yomaira ha dicho que quiere revancha. ¿Revancha? Pero ahora no. Ya va a tener la oportunidad, Yomaira. Si quiere revancha, ya va a tener la oportunidad. En la que va y viene, la revancha llega. Yo dije que no iba a ser el primer juego que nos íbamos a enfrentar. Y por eso dije, la próxima que te saques puedo ser yo. La verdad es que... Si no te muestres mojigata, que hoy... Amas a los niños hoy. Ay, ¿mojigata? ¿Por qué le dices así? Yo soy una niña. Es que yo quiero a los niños. Yo amo a los niños. No te vengas a mostrar mojigata. Que el día que yo los estuve ensayando, viniste a decirme... Ay, ¿qué te crees, la muy coreógrafo? Muy coreógrafo. ¿Y sabes por qué me dijiste? Porque no había cámara. No hay cámara, también hay mojigata. Oiga, qué fuerte. A ver, la una le dice mojigata, la otra le dice que se lanza inocente. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con... ¡Pame, compadre! Dios mío, vamos al corte, ya regresamos.